De cosas que han conocido, muchas que van a conocer, pero siempre con ese estilo que caracterizó a la Feria del Hogar y que es el espíritu de Josta Ledersen, que está con nosotros esta noche, porque al reunirse el equipo de la feria, se reúne Josta con todos nosotros. Y justamente Michelle Ledersen, su hija, que preside el directorio, ha tenido además ahí el tino de convocar y reunir a ese equipo maravilloso que ha trabajado tantos años en la feria. Gracias por estar acá. Han pasado 10 años desde la última feria y se preguntarán qué hacemos aquí volviendo a las andadas. Es verdad, hemos vuelto a lo que sabemos hacer, o mejor dicho, a lo que nos gusta hacer. Y esto es posible porque logramos juntar a los que estuvimos antes. Y aunque a algunos falten, sabemos que nos siguen con su entusiasmo. Pero también gracias a la Municipalidad de Lima, con su extraordinario trabajo en todos los distritos de Lima por el desarrollo cultural de la población. Ese esfuerzo se va a ver reflejado en la Feria del Hogar. Es hora que cerremos el círculo que quedó abierto y doliente. Es una forma de sanar y seguir adelante. Con esta feria quedan atrás los malos recuerdos, aquello que duele. Feria del Hogar hay una sola, y es la que vengo a presentarles de vuelta el día de hoy. Con ustedes, la 38 Feria del Hogar.